Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, pues estoy de nuevo con ustedes. Pido disculpas por la demora del último programa, donde hemos estado hablando del capítulo 13 de Juan en cuanto a la reiteración o a la acción reiterativa de Pedro. Ante la negativa de Jesús de decirle que en ese momento no podía seguirle y la insistencia testaruda de este santo, ¿verdad? Podíamos aprender juntos muchas cosas importantes, sobre todo la dificultad que tenemos a veces de comprender en nuestro corazón ciertos compases de espera donde Dios tiene a bien detenernos, interrumpirnos, pararnos, para tratarnos de hacer ver las cosas en una manera más clara o profunda o entendida. Bueno, en el caso de Pedro tenemos un claro ejemplo y un gran ejemplo, ¿verdad? Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando evidentemente de un hombre de unas características muy especiales, de un escogido de Dios sin ninguna duda, de alguien que no solamente comparte con Cristo la experiencia física y espiritual de la historia en los evangelios, sino que también en su etapa post-resurrección de Cristo como columna de la Iglesia de Jerusalén, como el líder de la Iglesia de Jerusalén principal junto con Jacobo y Juan, escribió sus dos cartas, ¿verdad? Donde nos recuerda en una manera clara y eficiente todas estas verdades que él evidentemente aprendió en su caminar con Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de Pedro no estamos hablando de ningún fracasado, estamos hablando de un hombre que tuvo fracasos en la vida, como todos los cristianos, y también a la vez de un hombre que supo levantarse de todos los cristianos por la gracia de Dios a través de la fe y el amor que Cristo tuvo para con este santo, como también tiene para cada uno de nosotros. Para mí, esto es una historia de gracia, ¿verdad? Pero la gracia la apreciamos mucho más cuando somos capaces de comprenderla a la luz del inmerecimiento, pero no como una frase hecha, no como una idea preconcebida, sino realmente como lo que es en cuanto a la ilustración bíblica de este concepto tan maravilloso, tan extenso, tan profundo, tan divino, tan espiritual,
que es ese acto libre de Dios, y cuando digo acto libre es el acto de su voluntad, o sea, algo que no es movido por ninguna influencia externa, únicamente por la propia idea de él mismo en cuanto a lo que él es. Entonces esto es un acto libre de Dios, la gracia, y siempre nosotros somos un objeto de esa gracia que lleva de nuevo el efecto de esa gracia en la causa, evidentemente, que es Dios mismo, para honrar y glorificar su nombre. De esto, evidentemente, el apóstol Pablo nos deja muy claro, ¿verdad?, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, pues nos enseña en una forma muy, 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 muy clara, cuando él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Dice, en amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o sea, por el acto libre de Dios, por la propia voluntad de Dios, que nunca es influida ni movida por ningún efecto externo, sino que sale y brota de su propio corazón, con el propósito de la alabanza, de la gloria, de su gracia. O sea, la gracia es revelada, es manifestada en la vida de todos los hombres con el propósito de que los hombres manifiesten la alabanza a la gloria de su gracia, en la cual fuimos aceptados en el amado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de los fracasos, cuando estamos hablando de las dificultades de los santos, cuando estamos hablando de los momentos de oscuridad, donde realmente las preguntas son acuciantes, las preguntas son constantes, donde a veces el sentido de la paz se pierde, donde el corazón se desconcierta, ahí evidentemente la gracia de Dios actúa como actuó en la vida de este santo en el momento más duro de su vida, que fue cuando cayó vergonzosamente, cuando fue humillado y fue absolutamente aplastado en todo el potencial humano, en todo el orgullo humano, pero donde realmente la gracia de Dios brilló en una forma y con una magnificencia maravillosa, ¿verdad? Esa magnificencia longánime, o sea, esa paciencia, esa bondad, ese cariño de Dios que es expresado en esa gracia que pudo tocar el corazón de este santo, ¿verdad? Entonces, para mí hablar de fracasos es hablar de grandes lecciones en la vida, donde la gracia brilla, ya digo, con el libre acto voluntario de Dios, ¿verdad? Siempre para la alabanza y para la gloria de su gracia. Entonces, cuando hablamos de Pedro, estamos hablando de ese hombre que ahí en esa orilla, cuando en ese capítulo 4 de Mateo, deja todo y sigue a Jesús, o sea, un hombre que siguió a Jesús al precio de su vida, al precio de su todo. No estamos hablando de un cualquiera, no estamos hablando de alguien que desconocía la revelación. Él fue quien, ante la pregunta de Jesús, ¿quién decís vosotros que soy yo? Él respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a lo cual el propio Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Evidentemente, Pedro es un hombre sagaz, es un hombre valiente, es un hombre de fe, es aquel que salió de la barca en pos del llamado de Jesús, donde también pues pudo experimentar el miedo y la acción controversial que contradecía su propia fe, que le llevó a ahogarse en el agua, pero nunca la mano de Dios estuvo lejos de él. Siempre estuvo atado a ese principio de gracia, de ese llamado que Cristo nos hace a él y que nunca nos deja, aun cuando permite que a veces nuestras vidas lleguen a un momento de dificultad, para a su vez levantarnos y con mucho amor y con mucho cariño nos dice: hombres de poca fe, porque dudasteis. También fue aquel que a quien Jesús le habló muy duramente, posiblemente como a ninguno de sus discípulos, cuando le dijo: tras de mí, Satanás. Y en el capítulo 16 de Mateo,
cuando Jesús habló de su muerte, de su futuro, de aquello que estaba por delante para experimentar, a lo cual Pedro se interpuso: de ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de tu vida. Y Jesús le dijo: tras de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino que miras con los ojos de los hombres. Entonces, aquí estamos en una situación en la que quedan horas para que Cristo sea crucificado, quedan horas para que Cristo tenga su terrible agonía en Getsemaní. Y Pedro está presente, o sea, él ya ha oído por los años con los que caminó con Cristo, cercano en el ministerio de Cristo, Pedro siempre estuvo. Es más, no faltó a ninguna cita, en el propio huerto también estuvo, como veremos un poquito más adelante. Entonces, Pedro era un hombre que conocía los detalles, pero sin embargo, en su corazón había algunas cosas que tenía que aprender. Qué importante es conocer nuestro corazón bajo la luz de Dios. Dios no solamente nos revela su persona, sino también nos enseña de nosotros aquellas cosas que no son tan seguras, ni tan perfectas, ni tienen un futuro espiritual y glorioso en cuanto a lo que es el reino de Dios o a los propios planes y propósitos de Cristo en nuestras vidas, y nos ayuda a erradicarlas. No nos olvidemos de esas benditas palabras del profeta Jeremías: en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que ser conocido a la luz de la gracia y de la influencia de Dios por su bendito Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues están en el aposento alto y Pedro pues se queda con esas palabras que él dijo en el verso 33, me buscaréis, pero como dije a los judíos, capítulo 13, verso 33, ahora vosotros os digo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Bueno, Pedro quedó ahí, bloqueado, como decíamos en el último programa, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por lo tanto, Pedro aquí no estaba haciendo un ejercicio de fe. Pedro únicamente estaba razonando en una acción puramente humana, con unos ojos puramente humanos, y no aceptó la acción, la controversia o la negativa de Jesús en cuanto a sus intenciones y aquello que Jesús declaraba. Pedro estaba convencido que su deseo era seguir a Jesús, de lo cual no tengo dudas, como muchas veces nosotros, nuestro deseo es seguir a Jesús, nuestro deseo es hacer las cosas bien. Pero Cristo quiere que hagamos las cosas bien en su manera, en su voluntad, en el plan que Él tiene para con nosotros mismos, no en la idea que nosotros tenemos de cómo debemos desarrollar el plan de Dios. Por lo tanto, esta controversia permitida por aquel que conoce nuestros corazones, por aquel que es omnisciente, por Jesucristo, Cristo estaba viendo en el corazón de Pedro su testarudez, su error, su equivocación. Pero evidentemente no obtuvo la aseveración, la aceptación humilde de Pedro en cuanto a decirle: sí, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? ¿Qué importantes son estas palabras, ¿sí? Estas palabras las dijo al fin, en la despedida con el propio Jesucristo, cuando ratificó evidentemente su ministerio. Pero aquí no las dijo. Entonces, aquí vemos el proceso de la obra de gracia de Dios en la vida de este santo. Entonces, bueno, pues en el verso 36, Pedro le dice: ¿A dónde vas? Y Jesús le respondió otra vez: no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. O sea, no le está dejando sin esperanza, le está abriendo la puerta de la esperanza, pero evidentemente le da el entendimiento correcto de las cosas. Entonces Pedro no acepta el después, únicamente quiere el ahora, porque está poniendo la vista en las cosas temporales y no está poniendo la vista en las cosas eternas. Entonces, mi vida pondré por ti, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Entonces ya Jesús le revela proféticamente
lo que poquito tiempo después tiene que suceder para que Pedro pueda comprender la negativa momentánea de Jesús en cuanto a los propósitos futuros del apóstol Pedro. Bueno, vamos un poquito más adelante para aprovechar el tiempo que tenemos de este programa y vamos a ir al capítulo 18 del Evangelio de Juan. Bueno, pues ya hemos pasado por el aposento alto, ya Jesús dio pues todo su discurso del aposento alto, ya dio su preciosa oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, y el capítulo 18 comienza con el arresto de Jesús, ¿verdad? Ya están saliendo del huerto y ya pues esta historia nos la cuentan muy bien los evangelios con detalles en cuanto a las veces que él oró, en cuanto a la invitación a velar con él por parte de Pedro, de Juan y de Jacobo, y bueno, pues en el fin, evidentemente, pues él se levanta y dice, vámonos, ya se acercan los que me entregan. Entonces, cuando él está saliendo del torrente de Cedrón, ahí donde entró con sus discípulos, también Judas, aquel que estaba en la cena y se marchó, conocía el lugar porque había estado muchas veces con ellos. Allí era un lugar común para ellos, donde tenían reuniones y donde evidentemente participaban de la comunión espiritual. Pero esta vez Jesús sabía que ya en su corazón se había preparado en ese momento profundo y agónico de Getsemaní, y ya encara la cruz con todo lo que la copa de la ira, la copa de cargar el pecado de la humanidad, el precio por nuestra salvación, el precio por la santidad de Dios satisfecha, pues ya iba evidentemente a manifestarse en una forma mucho más intensa que en el propio huerto, que sería evidentemente la agonía de la cruz, las 6 horas donde Jesucristo sufrió bajo la ira de Dios, pagando por el pecado de la humanidad, siendo nuestra propiciación y nuestra expiación. Entonces aquí pues evidentemente Judas aparece con un grupo de personas. Entonces Jesús, ya sabiendo esto, se adelanta y dice, ¿a quién buscáis? Ellos dicen, a Jesús, y él dice, yo soy. Y en este yo soy, Juan nos relata maravillosamente que todos cayeron en tierra por la potencia y la profundidad de esta declaración. Este yo soy nos indica la naturaleza de Cristo, la divinidad de Cristo. Es el Yahweh del Antiguo Testamento, lo que Cristo dice muchas veces de él a lo largo del Nuevo Testamento. Yo soy. Entonces, Cristo vuelve a preguntarles y dice, bueno, pues dejad a estos, porque es a mí a quien buscáis, cumpliendo la profecía de los que me diste, no perdí ninguno, y a la vez también la profecía de que todos le desampararon. En este momento Pedro tiene una acción agresiva, desenvaina una espada, hiere al siervo del sumo sacerdote, le corta la oreja. Este siervo se llama Malco. Ante tal acción, Jesús reprende a Pedro y le habla de la copa que él tiene que beber, ¿sí? Y evidentemente, pues sana, ¿verdad? Sana la oreja de este siervo. Pero bueno, vamos al punto que nos interesa, de lo que estamos hablando. Esto es importante porque evidentemente forma parte de la historia, pero tenemos que llegar hasta el verso 15 de este capítulo 18, donde aquí ya vemos con absoluta claridad la testarudez de Pedro. Bueno, ¿cómo comienza el verso 15? Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Bueno, el evangelista Lucas nos dice en el capítulo 22 de su evangelio, en el versículo 54, dice que Pedro, cuando fue a la casa del sumo sacerdote, lo que aquí Juan nos está relatando, nos dice que le seguía de lejos. O sea, haciendo un paralelismo, o sea, sumando la información escritural, evidentemente podríamos decir en este versículo de Juan, y seguían de lejos a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, que aquí no se nos menciona el nombre,
pero que bueno, podemos dar lugar a nuestra propia imaginación bíblica para poder pensar que podría tratarse de algunos de los que con él estaban en el aposento alto. Podríamos pensar en Juan, pero no podemos aseverarlo o darlo como un hecho constatado, ¿sí? Pero lo que sí vemos es que seguían a Jesús. O sea, no solamente Pedro era testarudo, sino que el otro discípulo también era testarudo, porque posiblemente escuchó lo que Pedro escuchó como el resto. Ahora no me podéis seguir. Pero en su insistencia manifiestan evidentemente el desconocimiento, la falta de entendimiento, la vista puesta en las cosas temporales, la falta de aceptación a la propia idea o palabra del propio Jesucristo y una desobediencia práctica que evidentemente necesitaba de ser enseñada, de ser corregida, para poder tener y provocar en nosotros una actitud más digna de lo que Cristo esperaba de Pedro y de sus discípulos, como lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Entonces, es muy curioso ver que este discípulo era conocido del sumo sacerdote y él pudo entrar con Jesús. O sea, vemos que este discípulo tenía una influencia para poder entrar al lugar donde el propio Jesús estaba siendo interrogado. Pero Pedro estaba fuera. O sea, me parece muy interesante ver cómo a veces no solamente permanecemos en nuestras ideas testarudas, sino que nos valemos de medios, de hermanos, de personas que desconocen el error de nuestro corazón para poder llevar a cabo nuestros propios planes. Y a veces estos hermanos que desconocen nuestro corazón se convierten en muy malos ayudantes, en personas que con su ayuda nos perjudican más que nos benefician, aun cuando piensan que nos están ayudando o haciendo un favor. Estas cosas pasan mucho entre nosotros y pasan mucho en la iglesia y pasan mucho entre los cristianos. Entonces, yo creo que aquí tenemos una gran lección en cuanto a la importancia de aceptar la palabra de Dios como Cristo nos la presenta. Y no valernos, evidentemente, de nuestros medios humanos para poder llevar a cabo la obra de Jesús. Bueno, esto me recuerda mucho a Moisés, ¿verdad? Moisés, sabemos que fue un hombre, nació judío, y con 3 meses, como nos relata el libro de Hebreos en su capítulo 11, pues fue entregado por sus padres porque evidentemente no pudieron retenerlo. Y la historia nos cuenta que el propósito soberano de Dios movió la fe de los padres de Moisés para lanzarlo en un canasto por el río y ser recogido por el pueblo egipcio, pero no por el pueblo bajo o por el pueblo pobre, sino realmente por la misma casa de Faraón, donde sabemos que fue criado y donde sabemos que fue enseñado y donde sabemos que creció espiritualmente, llegando a ser un hombre importante como hijo de Faraón que era. Pero también sabemos que en medio de toda esta historia, el propio libro de Hebreos nos relata que siendo ya mayor, él prefirió el vituperio, escogió la vida que el propósito de Dios tenía para con él, que los tesoros de los egipcios, porque realmente esa fe le llevó a ver lo que era eterno, las cosas invisibles. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. En esa fe no temió la ira del faraón, que era visible y que era el gobernador del mundo conocido de aquel entonces, ¿sí? Él enfrentó espiritualmente con su fe lo que humanamente no se podía concebir o entender o no era razonable, pero sabemos que la mano de Dios estuvo con él. Pero la historia también nos relata en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en la predicación que Esteban dio
y enseñó antes de morir apedreado, que él citó que Moisés, como también nos relata el libro de Éxodo, quiso hacer las cosas valiéndose de sus medios humanos, de sus capacidades humanas, e intervino para juzgar o vengar o hacer una justicia desde su propio entendimiento, evidentemente, en un daño que un judío estaba recibiendo por manos de un egipcio. Pero sabemos que después él intervino en una contienda entre dos judíos, y esos judíos le dijeron: ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como hiciste con ese otro hombre? Y eso causó un miedo en el propio Moisés, que le llevó a huir, y en esa huida pues sabemos que conoció a su suegro, conoció a su esposa Séfora, a su suegro Yetro, y ahí estuvo 40 años formando su vida para regresar y convertirse en el líder libertador, un tipo escritural nada más y nada menos que del Señor Jesucristo, que es en el Nuevo Testamento un antitipo del propio Moisés en cuanto al ministerio ejercido con el pueblo judío, pero tuvo que ser valiéndose únicamente de los medios divinos y espirituales. Por lo tanto, lo que aprendemos, evidentemente, es que cuando usamos los medios humanos, nunca vamos a obtener fines divinos que glorifican a Dios. Hemos dicho al principio de este programa, nos escogió por el puro afecto de su voluntad, por el libre acto de su voluntad, nos aceptó en el amado con el propósito de que fuéramos para la alabanza de la gloria de su gracia. Por lo tanto, cuando un hombre, un santo, un cristiano está moviendo los hilos humanos, nunca es un instrumento para la gloria de su gracia, es un instrumento para la gloria de su propio propósito, que nunca es el propósito de Dios. Entonces, observa que este Moisés, que tuvo que huir como un cobarde, que tuvo que huir como alguien débil, la propia Escritura en el capítulo 11 de los Hebreos nos enseña que por fe él dejó Egipto. Por lo tanto, en la propia idea de Dios, el mover de Moisés es un mover de fe desde el momento que él deja Egipto, aunque la Biblia nos enseña que él deja Egipto en una situación donde tiene que aprender una lección de que por sus propios medios él no podía liberar a este pueblo. Entonces, cuando él se acerca a la zarza ardiente, cuando realmente él recibe la comisión de Dios que nos relata también el libro de Éxodo en sus primeros capítulos, ¿verdad? Que es una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, dice que el llamamiento de Moisés nos enseña que él se acercó. Dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro, ¿sí? Que era un sacerdote en Madián. Llegó a Horeb, el monte de Dios, ¿sí? Y dice que ahí se le apareció el ángel de Jehová. Sabemos perfectamente que el ángel de Jehová es una teofanía, es una manifestación de Dios, o una cristofanía, una manifestación de Cristo visible en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, en una llama de fuego y en medio de una zarza. Y Moisés ahí pudo tener una revelación de Dios mismo, del yo soy, del que hace unos momentos, saliendo de ese huerto, tiró al suelo a las personas solamente pronunciando esta palabra. Es el mismo yo soy, es el Hijo, la segunda persona de la Deidad. Aquí evidentemente nos está hablando del Padre, la primera persona de la Deidad de Dios, de la Trinidad de Dios. Entonces vemos cómo Moisés es llamado, y entonces sabemos perfectamente que ante este llamamiento Moisés duda de sus posibilidades, duda de su capacidad. ¿Cómo iré? ¿Cómo podré? No soy más que lo que soy. Pero ante esto, el mismísimo Dios le dice: dirás que yo te envío. Esto es lo que en la vida va a tener éxito, queridos oyentes. Entonces, en este programa yo les insto a que realmente desconfíen de sus propios medios, para que realmente puedan ver el error donde este discípulo se metió y de donde Dios lo tuvo que sacar
para poder comprender que, como dijo el profeta Zacarías en el capítulo 4 de su profecía, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Pedro lo tuvo que aprender. Moisés también lo tuvo que aprender. Cuando se presentó delante de Faraón, en todo momento, dijo: el Señor me envía. Pedro aquí no estaba siendo comisionado por el Señor, estaba usando su propia astucia y valiéndose de medios humanos para poder llevar a cabo aquello que se había propuesto en sí mismo. Les dejo en este programa para en el próximo poder concluir esta historia, que me parece muy interesante, muy edificante, muy ilustrativa, que nos enseña muchas cosas de la gracia soberana de Dios, para poder gozarnos juntos. Les emplazo para la próxima cita, para que puedan ver cómo este hombre experimentó el fracaso, y en el momento que lo experimentó, una mano lo levantó y lo comisionó para llegar a ser nada más y nada menos que el líder de la iglesia naciente, de la primera iglesia, para convertirse en aquello que Dios determinó en el plan y la idea y el consejo eterno de las cosas para con Pedro, como también para con nosotros. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias y disculpen la demora desde el anterior.